El proceso para desenterrar a dos estudiantes universitarios, víctimas del conflicto armado salvadoreño, empezó el 16 de enero, mismo día en que El Salvador celebra el 28º aniversario de los acuerdos de paz. Los estudiantes están enterrados en la Plaza Salvador Allende de la Universidad de El Salvador desde 1980. Sus nombres son Raúl Hernández Morales y Carlos Mauricio Arias Menjívar. Sonaba yo, uno de ellos fue asesinado en Santa Ana y luego trasladado aquí, y otro fue atropellado en una persecución fuera de la universidad, y ante las condiciones de no poder entregárselos a las familias, se decidió hacer el enterramiento en ese momento aquí, donde se va a identificar la fosa donde están los cuerpos y los ataúdes. Tenemos indicios respecto a ese espacio a partir de fotografías de la época que fueron publicadas en 1980 y también de testimonios de los familiares que también han identificado el espacio aproximado donde va a estar. Luego de identificada la fosa, al encontrarse ya los cuerpos, procederá directamente Medicina Legal a hacer la extracción de las osamentas para posteriormente hacer un análisis forense antropológico. Según investigaciones de la Fiscalía General de la República, ambos pertenecían a la organización Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende, o Fuerza. Cabe decir de que se están haciendo estas exhumaciones por dos, pero son hechos distintos. El objetivo de esta diligencia, como les digo, es una petición que hizo Fiscalía para que se exhumen los restos, y fue autorizada por el juez 11 de paz y señalada para este día. El grupo que creó la Fiscalía para investigar los crímenes del conflicto armado tiene ya un total de 186 denuncias desde la creación de este grupo, y no solo se está investigando este hecho. Los trabajos de exhumación podrían extenderse 30 días, según las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Esperan terminar antes de que reinicien las clases el 16 de febrero. Este es un reporte para laprensagráfica.com.